Mujeres, salgo de casa para que no me acusen de ser soberbia, pues esa mala fama la han adquirido personas dignas que a solas y en silencio vivieron sus desgracias. La bondad no anida en los ojos de los mortales que con hostilidad te miran, fijándose tan solo en tu apariencia. Amigas mías, un acontecimiento inesperado que se me ha venido encima me destroza entera. Estoy acabada. Ya en vivir no puedo encontrar gusto. El hombre que era para mí todo, mi marido, es la peor escoria de todos los hombres, pues mi lengua no encuentra un insulto mayor ante su muerta virilidad. De todas las especies animadas y dotadas de pensamiento, dicen las mujeres somos los seres más miserables. Pero ¿por qué les digo esto? Estoy sola, sin patria. Mi marido me humilla, sin madre, sin hermano. Sino un solo pariente en cuyo hombro echar el ancla y protegerme de mi infortunio. Amigas mías, tan solo quiero encontrar la manera de vengarme de él. Del padre de su nueva esposa e igualmente de ella. Por favor, guarden silencio. Yo pienso luchar. Pueden estar seguras de eso. Convertiré en cadáveres a tres de mis enemigos. Tengo muchas maneras de hacerlo, pero no sé cuál usar, amigas mías. Lo mejor será por la vía directa. Sí. Con mis dotes innatos. Bien. Digamos que ya han muerto. Y después, ¿quién va a acogerme? ¿Quién me dará hospitalidad y la garantía de una casa que me proteja?
nadie. En fin, esperemos todavía un poco más. Por la diosa que más venero, que habita en el corazón más íntimo de mi hogar, juro que ninguno de ellos se va a alegrar de haberme atormentado el corazón. Amargas yo les haré y lúgubres sus bodas. Amarga la alianza y amargo el exilio que me expulsa de esta tierra. Adelante pues, Medea. Ninguna de tus artes dejes de usar en tus astutos planes. Si a nosotras las mujeres la naturaleza nos ha hecho totalmente incapaces para el bien, para el mal no ha encontrado artistas más expertos.